vamos a probar la nueva pizza del Pollo Campero. Si vale o no vale la pena, lo vamos a descubrir en este video. Todos estaban diciendo que es una gran pizza, que es la mejor, el mejor invento que han hecho, que los camperitos no sé qué, que no sé cuándo. Nos dio el morbo para saberlo y por eso lo vamos a averiguar. Huele rica, sí, huele bien, fíjate. Está grande. Vamos a probar la nueva pizza del Pollo Campero. Si vale o no vale la pena, lo vamos a descubrir en este video, viejo. ¡Ay! Para que ya tengo hambre. Día. Mi nombre es Ernesto Renato, puedes llamar de todo. Y bienvenidos a una nueva de Chaveta Aventura. Señores, como lo ven en el título, ahora nos vamos a dar la misión de probar la nueva pizza del Pollo Campero. Se estarán diciendo, ¿cómo es eso? ¿Pizza en el pollo? Claro que hay pizza en el pollo. Siempre ha habido pizza, pero ahora que se ha vuelto una tendencia total, esta pizza que he dicho que es una locura, y no es porque estamos inventando, lo estás viendo, viejo, está topado el Pollo Campero autoservicio para llevar, para comer acá, todo está saturado. Así que nosotros vimos un par de memes. Está bien lleno. Vimos un par de memes donde mirábamos que esta pizza era una tendencia. Todos estaban diciendo que es una gran pizza, que es la mejor, el mejor invento que han hecho, que los camperitos no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, lo interesante de esta pizza es que lleva su pizza y lleva camperitos. Entonces, nosotros nos dio el morbo, nos dio el morbo para saberlo y por eso hoy lo vamos a averiguar. Pero si tú estás acá, afuera aquí del Pollo Campero, es porque fuiste expresa del marketing. Sí, definitivamente. Expresa. Igual estamos aquí, viejo. Yo me siento feliz y contento al mismo tiempo porque es hora de almuerzo. Sí. Ya vamos a comer. O sea, el Pollo Campero dice, esto es nuestro prometedor. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo quieres tú? Te quiero, cariñito. Ven, mi amor, tú no quieres nada. Que me pongo contento, viejo, porque ahorita vamos a comer ya, viejo. Está loco. Nosotros hicimos un video anteriormente de publicidad versus realidad y vamos a ver si así como lo pintan en publicidad, adiós, así es la realidad y si vale la pena o no por su precio. Y ojo, hay que recalcar algo, manito. Esto no es pautado, no es pagado, no. Es simplemente cosa de nosotros. Porque si fuera pautado, dijéramos... ¡Oh! ¿Quieres saber dónde puedes encontrar la mejor pizza? Si eres amante de los camperitos, búfalo, ranch y barbacoa. ¡Ah! ¿Querés la combinación entre pizza y camperito y no sabes dónde? Y ahora alguien pensó en ti y puso para ti una pizza de camperito. ¡Ah! ¡Prueba la nueva pizza de Pollo Campero! Para llevarlo para comer acá. Porque el sabor siempre lo lleva dentro. ¡Ah! Porque es grande, crujiente y sabroso. Pero como no es pautado, no podemos decir eso. Y mira, esto es una locura. Ni salir este brother puede, hay varios entrando. Sí, está loco, viejo. Ah, la regamos. Se ha llenado todo eso. Ay, qué miedo, yo me voy. La mierda mejor se va, mira. El vigilante riendo de los... Huele a venganza. Antes de pasar al autoservicio, en teoría tendría que ser la pizza. Sí, mire, sinceramente, siendo bien honesto, se ve bastante llamativa porque se ve que la barbacoa o la rancho, porque vimos que también hay barbacoa, búfalo, ranch. Son 16, no son pulgaditas, no son pulgadas, son pulgadotas. En teoría tendrían que ver los trozos así, miren, son los trozos normales que conocemos de los camperitos. Pasemos al autoservicio ya, viejo, porque vamos a tardar ahí un montón. ¿Vale la pena o no? Ahorita lo vamos a averiguar, viejo. Bueno, ya estamos aquí en el autoservicio. A ver qué tal. A ver, se ve deliciosa y se ve prometedora, ya que han pintado prácticamente todo el Pollo Campero de esta pizza. Allá han puesto publicidad. Aquí es publicidad. Esta no es una publicidad pautada que van a decir, les está pagando el Pollo Campero para nada, sino que es algo, no sé, de pronto algo curioso que nos llamó el morbo a nosotros. ¿Y por qué no recomendárselo a ustedes y usted recomendarle también algo que sea bueno? Sí. Para que si vale o no vale la pena esta pizza. Porque dicen, no sé, no consta hasta ahorita, que esa pizza vale la pena y es lo mejor que se ha creado hasta el momento. Dice, he visto memes por ahí. Entonces nosotros estamos para decir si sí o no es verdad. ¿Por qué no comemos adentro? Una, porque puede estar demasiadamente lleno. Y segunda, porque no sabemos si nos vayas a grabar. Por eso este tipo de videos son más express, más cortito, más así, yendo al grano. Y vamos a pedirle en autoservicio, la vamos a ver acá y nos vamos a parquear por acá, ahí de pronto, y ahí vamos a comer. Tardes. Voy a querer la pizza esa de barbacoa, de camperitos.
¿En cuál? En 40. Tenemos el domicilio saturado, tenemos el restaurante y llevar. Bueno, todo el mundo quiere la pizza usted. Todo el mundo. Es que de verdad es rica. Sí, es buena la de Castelito y buena la de Barrancoa. 40 minutos. 40 minutos. Disculpe, pues, hay gente que tenemos que, la mayoría de gente está pidiendo la pizza. Es lo que más están pidiendo, ahorita el pollo. Mandamos todo y tengo mucho. Ahorita lo que deben de hacer es regalar pollo. Sí, pues sí, pues sí, para no desperdiciarlo. Ajá, para no desperdiciarlo. ¿Qué hacemos, pues? A ver a la novia, por eso nos acaba de dejar la chica ahorita. Por eso. 40 minutos, dice. Esperemos a ver qué tal. Esperemos, pues. ¿Qué cuesta esa pizza? $12. ¿$12? ¿No hay personales? No, es de 10 piezas. Es de 10 piezas. Ah, ok. Bueno, entonces nos hemos unido a la fiebre de la pizza campeona. Hemos caído en el marketing. Hemos caído en la publicidad. Vaya, vamos a ver si es cierto. Hemos sido presa de del marketing. Vaya, pues, adiós. La demanda ha sido tanta por esta pizza que ha sido la bulla ahorita, que no sé qué especial tenga solo porque tiene camperito. Todo el mundo le gusta los camperitos. A mí en lo personal me encantan los camperitos. Entonces ya combinar los camperitos en una pizza es una combinación perfecta. Ahorita que entregamos el ticket, nos dijeron 20 minutos de espera. Ya redujo el tiempo. No sé qué onda, bo, pero me ha causado un morbo esta pizza. Mira, he visto memes por todos lados de esta pizza. Los he visto por todos lados. La gente anda hablando de esta pizza. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no hacer un video? Ya que no es ni siquiera pautado. Pero, ¿por qué no hacerlo? A la larga, nos dedicamos a eso, a crear contenido. Y, pues, si a usted le gusta y le interesa, pues, venga a comprarlo. Y si quería una opinión acerca de este producto, pues, nosotros se lo vamos a decir. Y como no es pautado, le vamos a decir la verdad. Si es bueno o no es bueno. Algunos centímetros más tarde. Una deuda con la sociedad más tarde. Hombre, pues, hombre, hey, que me pegas tu seguro, pues, agarra la suave, pues. Agarra la suave, pues, ay, porque tú estás putando, por loco. Agarra la suave, pues. Tú me estás a cansar, güey. Ha pasado ya 45 minutos, estamos aburridos, pero no ha venido la pizza, ¿no? Ya llevamos, ¿cuánto? ¿Media hora? Llevamos 35 minutos. Los primeros nos dijeron 40 minutos, después nos dijeron 20. No sé cuál de los dos iba a ser cierto. Yo creo que al final va a ser una hora, viejo. ¿Cómo te vas a cansar en eso? Bueno, vamos a seguir esperando. Ya les decimos el tiempo real de espera para que usted también lo tome en cuenta si se le ocurre venir a probar esta pizza, la nueva pizza del Pollo Campero. Ojo, no hay publicidad pautada. 346 minutos más tarde. Luego de 40 minutos, vemos una señal de alguien que viene con dos pizzas. Pero no puede ser, fíjate. Nosotros debería traer soda y no viene la soda. No, imagínate que ahorita no va a entregar la pizza y no trae la soda. Ahí viene. Vamos. ¡Aquí no! ¿Por qué se va atrás, señora? No, porque le dio el de atrás y acaba de venir. No es nosotros. ¿Nosotros somos? Sí. Sí. Vaya. Mire, solo que también este. Tiene soda. Sí, con mucho gusto, ¿se la trae? Va, vale. Perfecto, gracias. Uy, mira, la señora andaba, o sea, la muchacha andaba buscando en el parqueo y dijo, de barbacoa, aunque no hubiera sido barbacoa, le había dicho que sí. Pero sí, huele rica. Sí, huele bien, fíjate. Está grande. Ah, está grande y huele bien. Bueno, nos venimos aquí al estacionamiento para poder probar la pizza. Vamos a ver si vale o no vale la pena por $12, si son bien invertidos o solo es marketing nada más de las personas que andan haciendo la bulla de esta famosa pizza, porque últimamente esta es nueva, ha sido como entre antier o hace 2-3 días que la han sacado. Entonces vamos a ver qué tal, manique. Vamos a considerar que la pizza está grande. Mira, sí, sinceramente está grande. La presentación es bonita. Hay que verla también desde ese punto de vista. La caja se mira grande. La caja está grande. Mira, son 2 cuartos. Y aparte de eso, que la presentación que han hecho está bonita. ¿Está listo? ¿Ya de una vez, viejo? ¿Cuánto reciba? ¿Ya de una vez, viejo? Vamos a abrirla a ver qué tal. Y... Espérate, va. Siendo bien honesto, yo en lo personal pensé que era los pedazos grandes de más grande. Yo creo que por la demanda que está teniendo, creo que la están haciendo. No se ve mal, pero la están haciendo un poquito ya más a la carrera. A la carrera, así se nota, va. Sí. Si vos te fijas bien, los camperitos
son poquitos y algunos troceados. Yo pensé que iban a venir más así, más voluptuosa de pronto, así más llamativa, pero se ve buena, amigo. Yo creo que por el tamaño, a simple vista, yo simple vista gastar $12 en esta pizza, tal vez lo podría pagar por los camperitos, tal vez, fíjate. Pero si no me la dan con camperitos, no la pago. Sí, se ve un poco falto de campero. Sí, falto de campero y de producto, porque mira, si le han echado como cilantro, creo que no sé qué es. Tal vez donde la decoración que le hacen con la barbacoa, así. Pero ahí por lo demás, un poquito, ¿ves? Poquita cebolla, poquito camperito y poquito cilantro. Veamos que esperaba algo más intenso como las fotos. De pronto, esto es publicidad versus realidad otra vez. Señor productor, póngame la foto y ponga la comparación. Ah, vaya, mira ahí. Y se ven camperos enteros, así, tremendos trozos de campero. Hemos sido presa del marketing nuevamente. Has caído una, dos, tres veces en el marketing y volvés a caer. Esto es que esto es lo que nosotros hacemos. Sí, sinceramente, señor productor, pongo una foto de la que hay en redes sociales. Se ven pedazos de camperito cholo. Y se ve que son varios, ¿vale? Mira, si ustedes le ponen ojo, aquí hay uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pedaceado, troceado. Bro. Fíjate que en Cruzo este, entero. Por ejemplo, en esta parte, en esta porción, no viene ningún camperito. Uno, imagínate de tocar esta porción nada más. Te vas a enojar con tus amigos. Sí, me voy a enojar. ¿Por qué no lleva una pizza de campero? ¿Por qué no lleva campero? Agárrate un pedazo que sí traiga camperito para que no sea un poco injusto. Voy a agarrar esta yo, agárrate uno que sí lo traiga. Solo esta es la que trae más, ¿por? Solo es la que trae más. Vale, vamos a echar aquí, vamos a agarrar esta que trae. Sin queso. Vamos a probarla entonces. ¿Vale o no vale la pena la nueva pizza del pollo campero? Ojalá que el pollo después no nos reclame. Somos bien honestos en lo que hacemos. Intentamos ser lo justo. Uno, dos, tres, ya. Mira, siendo bien honesto, no es una pizza que vos quedas. Así va. Pero tampoco está mal, va. El sabor no está mal, sino que simplemente, si a vos te gustan los camperitos, eso, obviamente te va a gustar. Además de eso, le agregas algún sabor exótico. A mí me gusta. Nos están viendo todos, porque estamos en el parqueo. Todos los que reparten esta pizza nos están viendo, a ver qué decimos. Mira, yo sinceramente el 1 al 10 le pongo un 9 de pronto. Pero, o sea, no es una pizza que te va a dejar como wow. O sea, nunca en la vida he probado una pizza así. Pero la barbacoa se siente muy rica con los camperitos y la cebollita. Es una pizza rica, o sea, exótica. Que sí sale de lo común, más por el pollo campero sale de lo común. ¿Va? La verdad es que si andas buscando algo exótico y sí, algo fuera de lo común, tienes que probarlo entonces. No estaría mal, y una idea muy recomendada sería que le hicieran doría de queso. Aquí ven, que sería queso esto, ven. Yo siento que para el pollo campero salir de lo común de siempre pollo, una torta, una hamburguesa, así, está buena opción. No, yo le doy el 9.5. La masa de la pizza está muy buena, está en su punto. El sabor de la barbacoa está también. El hecho cuando vos probás la masa junto con los camperos, hace una combinación de sabores muy buena. Y sí, quizás para que explotara en tu boca ese sabor, debería ser queso en la orilla. Ahí sí, bien. Si ven que lo hacen es porque vieron este video y no nos quieren decir. Lo rico es con camperito, pero sin camperito ya no es lo mismo. Digamos que por eso también no es el 10. Por eso no es el 10. Quizás en esta pizza no le echaron lo suficiente. Es que sí se ve que está bien escaso de camperito. Tal vez ustedes no lo pueden ver en cámara, pero ya viéndolo en persona, entonces, como se ve en la publicidad, yo pensaba grandes trozos de camperito. Lo que tenés que hacer es fijarte de que... Échale queso si quieres ahora. Que te le echen bastante. Eso es todo. Yo digamos que el pleito de nosotros es eso. Que no le echaron lo suficiente camperos. Queríamos salir de la duda y queríamos hacer un video express directo al grano y recomendárselo si vale o no vale la pena. Si usted tenía la curiosidad y si no sabía, esta es una pizza que ahorita es tendencia, porque ya vieron cuántas personas lo están pidiendo. Yo siento que al final, como que te envicia, fíjate, no sé qué será. Una barbacoa, ¿eh? Al final siento como que fuera elote loco. Algo así va. Algo así va. Se viene semejando un sabor tipo elote loco, fíjate. Es que la barbacoa, como le echan bastante, yo creo que por eso el sabor se siente tal cual. Va, otra idea. Otra, ajá. La pizza elote loco. Y la pizza elote loco, va. ¿Qué nos pasa en la comisión? Si no la creen, creémosla nosotros. Si hay algún inversionista viéndonos, quiere invertir en esto tan loco, va a ser un éxito total. Yo creo que vamos a hacer las pizzas más salvadoreñas. Pizza de pupusas, pizza de elote loco, pizza de empanadas. Estoy diciendo las ideas, viejo. Por Dios.
Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, familia Chavetada, luego de pues comer ya unos cuantos pedazos, yo me mantengo siempre en el 9. Creo que en toda la barbacoa, a la larga, no te empalagas, sino que ya no mucho se siente bien. Pero eso sí hay que destacar, dos pedacitos o tres te topas. Porque sí, yo, eso que comemos mucho, yo me comí tres y ahorita ya me llené. Yo me mantengo también en el mismo número, sobre todo por, no sé si será porque a la carrera hicieron la pizza que casi no traía camperitos. Y quizás a mi gusto, si hubiese llevado la orilla de queso, sí, ya, o no sé, algo más, ahí estaría perfecto el 10. Pero para salir de lo común, si a ti te gusta la pizza exótica, pues te invito a que la vengas a probar y pues que des tu veredicto, ¿verdad? Que ahora, la puedas probar. Con el precio, para vos, ¿cuál sería el precio ideal? Para mí, y no es por nada, $8 sería perfecto. Sí. Porque la competencia está fuerte, sí, uno. Está fuerte. Y la otra, de que no viene tan cargada de camperitos. Si yo la hubiera visto cargada de camperitos, yo te podría decir 10 o está bien los 12. Recomendación también que se podría hacer, no sabemos si está, tal vez sí, solo que no la pedimos, es que sea mitad búfalo, mitad rancho, mitad barbacoa y mitad búfalo, ahí depende de lo que vos querás. No estaría mal que puedan hacer la miti mita. Pues sí, porque de pronto más te voy a pedir de búfalo y no te gusta el picante, tenés otra opción también que puede ser ranch, la otra mitad. No sabemos si se puede, no la pedimos así, pero si se puede, qué bueno. Solo viene la pura pizza sin la soda, ya con la soda de 2.25, esa ya cuesta $2 extra. Así que este ha sido un video bastante express, bastante así sencillo, bastante directamente al grano. O sea, queríamos hacer este video y tenerlo, no sé, como morbo de nosotros, y espero le haya gustado también a usted y le haya servido. Si a ti te gustan los camperitos, ya sea búfalo, barbacoa o ray, pues igual aquí está una muy buena opción. Nosotros lo que hicimos, dar nuestro propio pico. Así que nosotros, quédate el pollo campero, que estamos ahí con miedo que no nos van a hacer popó estas palomas. Les decimos, nos vemos en la próxima de Chaveta Aventura. ¿Es un pedazo? ¿Vos te lo llevas o me lo comes? Arrecémoslo.